La siguiente canción es otro tema separatista, para variar. Se llama Jericule y, bueno, nosotros, aunque sean temas separatistas, le damos nuestro aire, hacemos nuestros arreglos y le metemos pequeñas composiciones e improvisaciones durante la canción. Este tema en concreto está recogido en Salónica y hace ciertas referencias allí a la ciudad de Salónica. Entonces hay que afinarlos constantemente para conseguir que estén
en su sitio. Como los humanos, cualquier rato que sale el sol nos tenemos que cobijar, o si llueve igual. Los panderos igual, con las pieles son muy, muy sensibles y están todo el rato cambiando, más ahora que está cayendo el sol. Vamos con una molinera de las muchas que tenemos en la península. Esta con un sabor más cretense. Yo iba a aprovechar ya para explicar el instrumento. Este es un tipo de laúd, también venido de Turquía, pero se utiliza mucho también en Grecia. Los griegos lo llaman político laúto, que significa laúd de Constantinopla, porque bueno, había muchos griegos en la antigua ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, y era típico este instrumento de allí. Y los turcos lo llaman lafta. Siempre existe el típico pique, ¿no? El café turco, el café griego, el café no sé qué, es la misma cosa, pero todos se atribuyen la creación o la originalidad del producto, ¿no? Entonces este instrumento, pues los turcos te dirán que es genuino de su cultura turca, y los griegos te dirán que no, que se lo han copiado, que esto es griego, 100%. También, bueno, es muy parecido al laúd árabe, que quizás lo hayáis visto en alguna ocasión, pero la diferencia es que este tiene trastes y el mástil es un poquito más largo. Y además el cuerpo es más pequeño. Entonces, es muy parecido la forma y todo, pero esas son las principales diferencias. Luego, a la hora de tocar, es bastante diferente también. Bueno, vamos con la molinera. Espero que estéis tomando apuntes para el cuestionario final, que no va en broma, ¿eh? Thank you.
Tiene ganas
llamado Peña Parda. Bueno, concretamente viene de Mazarrón, porque somos de Sonseca y Mazarrón, había que decirlo. Y ahí se construyó. Pero bueno, es tradicional de este pueblecito en Salamanca, donde las mujeres tradicionalmente lo tocaban para bailar y para cantar. Pero nosotros nos lo llevamos a otro lado, en esta ocasión, hasta Bulgaria. Thank you.
Bueno, voy a explicar un poco la zanfona, aunque no debería, porque como dice Isabel, es el instrumento más cercano en espacio y tiempo también a nosotros. Es un instrumento que se cree que se originó en la península ibérica, allá por, bueno, al menos en el siglo XII, a partir del siglo XII hay constancia de él. Se llama zanfona y proviene de otro instrumento, bueno, más antiguo, el que se encontrará, como digo, en el siglo XII, en representaciones de pórticos de iglesias y catedrales, que es el organistrum, que es muy parecido, pero más, un poco más grande, y se toca por dos personas, que se sientan una al lado del otro, una da la manivela, y la otra, en lugar de pulsar cuerdas, perdón, teclas, tira de ellas. Entonces, usa esta posición y el otro, nada más que ahí, es más sencillo. Bueno, pues la zanfona es un instrumento de cuerda frotada, no se sopla, no se mete aire por ningún lado, lo digo porque luego me lo preguntan, ¿no? ¿Por dónde soplas? No se sopla, es cuerda frotada, como el tambur, por ejemplo, como el tambur de arco, ya he dicho el nombre, ya que lo iba a preguntar. El tambur de arco o un violín utilizan un arco para frotar las cuerdas, ¿no? Aquí, en lugar de tener un arco, tenemos una rueda que la hacemos girar con esta manivela. La rueda está aquí y es la que roza las cuerdas. Podemos elegir la cuerda que queremos que sea rozada y la que no. Ahí tendríamos solo una cuerda frotando, pero podemos añadir algunas más. Tiene tres tipos de cuerdas diferentes. Una son los bordones, que es una nota grave que no varía durante toda la canción normalmente. Serían estas, los bordones, que son los que nos marcan la nota base de la melodía. Luego las cuerdas melódicas o cantoras, que son las que pasan por el teclado, que es sobre las que hacemos las notas. El teclado son distintas piezas de madera que pulsan la cuerda. Al nosotros pulsar la tecla, la pieza de madera avanza y pulsa la cuerda en las distintas notas. También podemos elegir varias cuerdas cantoras. Y luego la otra cuerda así más conflictiva es el llamado perro, que es esta que habéis escuchado en el tema anterior, que hace ese ruido raro, que luego también me preguntan, ah, ¿pero se lo haces a propósito? Sí, y además es lo más difícil, hay que estudiar mucho. Bueno, el perro es una cuerda que tampoco... que siempre emite la misma nota durante toda la canción, pero que descansa sobre un puente que es móvil. Entonces, al darle más velocidad a la rueda, vibra un poquito, que no es perceptible al ojo humano, pero se ve. Y entonces utilizamos eso para acentuar ritmos y hacer la distorsión medieval esta. Pues eso, tecnología medieval, ya sabéis. Ni más ni menos. Bueno, y como comentaba antes, que venimos de Mazarán Precision Seca, el disco que grabamos el año pasado, como decía Salvador, que bueno, quien quiera se lo puede llevar a casa después, tiene por nombre La Vereda de la Gitana, que es el camino que separa nuestros pueblos y que une a la vez. Y bueno, como es el primer disco que sacamos como dúo, así queríamos que llevase simbólicamente este nombre que tantas veces hemos recorrido este camino. Y la canción que está primera es Mañana y Mañana, que es un tema sefardita que escuchamos a capela, cantado de forma libre, y nosotros lo hemos metido una instrumentación y un toque balcánico, ya que la grabación proviene de Bulgaria. El canto que escuchamos es judío-español, podemos entender la letra, pero fue recogido en una comunidad sefardí de Bulgaria. Y hace muy poquito.
La manta, yo cogeré
aquí esta tarde acompañándonos y por supuesto a Carlos e Isabel y decirles que esta también es vuestra casa. Van a tocar una última pieza. Muchas gracias a todos. Patio tan acogedor y bueno, un gusto. Ole ahí. Bueno, pues nos despedimos con La Cigüeña, una canción que aprendimos de uno de nuestros maestros, Eliseo Parra, seguramente que alguien por aquí lo conoce. Aquí estuvo tu padre encerrado. Que estamos aprendiendo de él. Y bueno, como aquí también nos acompañan cigüeñas de vez en cuando, pues va por ellas. Yo me quedé eclipsado.